soy actualmente miembro del grupo de Softcombat Barcelona Event y del grupo de LARP Parabellum. Hoy vengo a presentaros un arma proporcionada por la marca Calimafil, una marca canadiense, la cual proporciona armaduras y armas de LARP y Softcombat de altísima calidad. Es de las gamas más altas que hay, rivalizando con ella hay pocas marcas que igualen su calidad. Y en esta ocasión os vengo a presentar una réplica del videojuego Kingdom Come Deliverance, concretamente la del Lord Racing. Como podéis ver, aquí tengo la réplica. Tiene un acabado precioso, muy realista, con grabados tanto en la guarda como en el pomo. Y simplemente es magnífica, es una réplica exacta del videojuego y la sensación en la mano es muy auténtica. Realmente sientes que estás empuñando un arma de la época. Aquí os puedo presentar cómo se vería un arma, la misma en concreto, después de 2 años de uso. Como podéis ver, está en perfecto estado, tiene alguna grieta, algún arañazo por el uso. Pero, aparte de lo más evidente que es la pintura, que se le ha ido con el tiempo, por lo demás, el arma está en perfecto estado. Sigue siendo igual de funcional, igual de resistente. Como podéis ver, los vídeos de publicidad no engañan, realmente son armas de muy buena calidad. Y bueno, ¿qué más decir sobre este arma? Es una bastarda, lo cual indica que es una espada de mano y media, arma la cual se usaba sobre todo en torneos, en combates a ultranza, en los cuales se intentaba llegar al 1-1 con ese punto de honor con el que luchaban antiguamente los caballeros. Actualmente su valor ronda entre los 120-130 euros. Y es un arma que realmente vale la pena comprarla. Si estáis interesados en el mundo del LARP, el mundo del soft combat, y os gusta realmente tener algo que parezca auténtico, que se sienta real en la mano, esta es una opción muy acertada. Hay varios colores, aparte de este. Podemos encontrar desde tonos más bronce a tonos más apagados, todo tipo de metales podéis encontrarlos en la web, que hay colores. Incluso creo recordar que se hizo una versión en la cual era el mango casi completamente dorado y la hoja bastante blanca, que da un aspecto muy real, muy de la realeza. ¿Qué más decir? Simplemente una gran espada. Tanto a la hora de sujetarla como de golpear se siente muy muy bien. No es como otras espadas que o se te queda largo el mango o se te queda corto. Es cómoda. Además tiene un balance casi perfecto, como podéis ver. Y bueno, ¿qué más decir? Es estupenda, es un arma que realmente vale la pena tener en el arsenal, sobre todo si vais a LARP, a roles en vivo. Bueno, ¿qué decir sobre la marca? Aparte de esta, la compañía de Calimafil, junto a este modelo, hizo otros dos, los cuales son una maza y otra espada, pero de esta es de mano, no es, actualmente creo que mide 1,5 m o así la espada, y todas ellas son muy buenas opciones para comprar. ¿Qué decir? Es simplemente fantástico. Gracias, espero que os haya gustado esta explicación, esta review de esta espada. Y si tuviese que darle una puntuación, sería un 10 de 10. No le veo falla alguna a la espada. Adiós.
Ya.